Hola, bon dia a tothom. Benvinguts. Tornem a reemprendre el cicle de jornades a Cervera Pime, després d'unes setmanes d'inactivitat. Avui tenim preparada una conferència molt interessant sobre com unir màrqueting, vendes i atenció al client, ja que, com bé sabem, avui en dia, en un món tan digital, doncs, alguns dels reptes principals que es troben les empreses per créixer, especialment les pimes, són la captació de leads, la conversió d'aquests leads a clients i la seva fidelització. I per això doncs, pensem que és una jornada que pot ser molt interessant i a més tenim el plaer de comptar amb una persona amb una llarga trajectòria en el camp de la tecnologia i l'optimització de processos. Fernando Urbano, bienvenido. Muchas gracias, Sergi. Él es Project Leader en Kaizen Institute. Es una empresa multinacional que se dedica a la consultoría estratégica y también a la formación, sobre todo en el ámbito de la transformación digital. Sin más, ya le cedo la palabra a Fernando para que empiece la presentación. Y como sabéis, como siempre, tenéis el chat abierto. Cualquier duda que tengáis, os animo a que aprovechéis la oportunidad. ¿Vale? Que bueno, Fernando seguro que estará encantado de responderos. ¿De acuerdo? Pues adelante, Fernando. Gracias, Sergi. Pues arrancamos. Como ya me ha presentado Sergi, soy Fernando Urbano. Vengo de una consultora llamada Kaizen Institute, una consultora dedicada a la implementación de proyectos de excelencia operacional. Y bueno, voy a ser hoy el encargado de hablaros de las herramientas digitales que pueden ayudarnos a llevar a cabo un seguimiento de nuestros clientes desde el primer contacto hasta la postventa. Dentro de este área, bueno, somos conscientes de que existe un abanico de soluciones amplísimo, pero para la presentación de hoy nos enfocaremos sobre todo en las herramientas CRM, ¿vale? Que son las soluciones software que incluyen las funcionalidades principales para poder hacer frente a toda esta gestión. Bueno, para contaros todo esto, he dividido la presentación en dos partes, ¿vale? Una primera parte en la que haremos una pequeña introducción teórica a la importancia de la gestión de la relación con los clientes, entendiendo un poco, intentando que entendamos principalmente los embudos de venta y fidelización, que marcan un poco las etapas que deberíamos seguir en nuestra compañía de cara a captar nuevos leads, convertir esos leads en oportunidades y conseguir, por último, pues cerrar esas oportunidades transformándolas en ventas, para luego poder pasar a fidelizar a nuestros clientes, pues de cara a conseguir unas ventas recurrentes en los mismos o un crecimiento en ventas, pues dentro de ese mismo cliente, ¿vale? El expandirnos. Una vez vista esta parte teórica, pasaremos a hablar un poco más en profundidad sobre las herramientas CRM, ¿vale? Y sobre todo sobre sus funcionalidades principales, para que entendáis, pues, para qué podemos utilizarlas y qué tipo de beneficios pueden aportar dentro de nuestras compañías. Bueno, vamos a empezar con la introducción teórica, ¿vale? Lo primero que es importante es un poco entender cuáles son los desafíos a los que se están enfrentando a día de hoy el marketing y las ventas, ¿vale? Para la generación de nuevos clientes y para la fidelización de los clientes actuales de la compañía. Durante los últimos años hemos visto cómo estos desafíos han ido cambiando, ¿vale? Y entre los principales que nos estamos encontrando a día de hoy, tenemos un primer desafío, ¿vale? Que es que nos encontramos con que los potenciales clientes son capaces de encontrar muchísima más información online sin la necesidad de acudir a nosotros, los proveedores, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que son capaces de encontrar mucha información a través de Internet, a través de las redes sociales, sobre el producto o servicio que quieren adquirir o que están pensando, en adquirir, y empiezan a evaluar alternativas incluso antes de contactar con el proveedor, ¿vale? O tener un contacto con él. ¿Esto qué quiere decir?
Pues que cuando el cliente ya acude a ese vendedor, a ese proveedor, la decisión de compra está prácticamente tomada, ¿vale? Ya les queda el último empujón. ¿Qué provoca esto? Pues bueno, que sea súper importante, ¿vale? De gran importancia, estar presentes dentro de los medios adecuados para la venta de nuestros productos y servicios. Que seamos capaces de identificar rápidamente a posibles clientes, a nuestros leads. Que seamos capaces de adecuar nuestro contenido al perfil de estos leads para generar un mayor interés y que entremos dentro de esos proveedores que están evaluando, ¿vale? Que seamos capaces de ofrecer una buena experiencia de usuario y que consigamos recomendaciones por parte de esos usuarios que utilizan nuestros productos o servicios. Es decir, que estemos presentes en una manera, digamos, dentro de Internet y que podamos captar la atención de esos posibles compradores, ¿vale? Por otro lado, nos encontramos también en una situación en la que las decisiones de compra no recaen sobre una única persona, ¿vale? Sino que es una decisión conjunta entre varias personas. Sobre todo aquí, cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a ventas B2B, ¿vale? Business to business. ¿Qué conlleva esto? Bueno, pues que cada vez tiene más importancia identificar dentro de cada una de esas empresas, de esos posibles compradores, pues quiénes van a ser los perfiles que van a participar en esas decisiones de compra de cara a trabajar de una manera conjunta con ellos, pues maximizando la posibilidad que vamos a tener de venta. Es decir, no centrarnos únicamente en un único perfil, sino que ir a por todas esas personas decisoras. Y por último, bueno, otro desafío importante al que nos enfrentamos es el poder entender dentro de nuestras empresas el por qué disminuimos las ventas o por qué no estamos llegando a conseguir los objetivos, ¿vale? Por eso, cada vez pues, tiene más importancia el ser capaces de analizar y cuantificar qué es lo que está pasando. Pues, por ejemplo, cuántos leads estamos generando, cuáles son las campañas de marketing que están funcionando y cuáles son las campañas que no funcionan. Entender a través de qué medios nos están encontrando esos leads. Entender si los leads, una vez que llegan a nuestras webs, pues se están quedando dentro de ellas porque les resulta interesante lo que están viendo o si por el contrario, pues están abandonando la web rápidamente porque el contenido de la misma no les es importante o no se ven reflejados en él, ¿vale? Es decir, tenemos que intentar tener la máxima información posible sobre nuestro proceso comercial, nuestro proceso de ventas, para poder, digamos, analizarlo de una manera frecuente de cara a encontrar oportunidades de mejora e identificar, bueno, cuáles son las cosas que funcionan, cuáles no, y tomar medidas contundentes. Como veis, en los desafíos no se habla únicamente de cómo conseguir nuevos clientes, sino que también de cómo fidelizar a esos clientes que hemos conseguido, ¿vale? El objetivo del marketing y de las ventas dentro de nuestras compañías no debería centrarse en captar, ¿vale? Sino que debería ir dirigido a maximizar el valor que yo saco de un cliente durante todo su ciclo de vida, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengo que centrarme en conseguir leads, en cerrar nuevas ventas, pero tengo que centrarme también mucho en mantener los que tengo. ¿Por qué? Porque es mucho más costoso el adquirir nuevos leads que el mantener un cliente que ya me ha comprado, ¿vale? Aquí podéis ver cómo podemos calcular el valor que nos aporta este cliente durante todo su ciclo de vida, ¿vale? Que básicamente lo calculamos multiplicando el precio medio de las ventas que yo realizo en ese cliente, multiplicado por el número de ventas que estoy realizando y por el margen que obtengo en cada una de esas ventas, ¿vale? Por lo tanto, para maximizar el valor que me aporta este cliente, pues tengo que aumentar o bien el volumen que hago de cada venta o el tiempo en el que yo retengo a esos clientes. Bien,
Para conseguir maximizar este valor, ¿vale? Es importante que mejoremos nuestro flujo de adquisición de leads, es decir, cómo identificamos posibles clientes y cómo los convertimos en ventas, en ingresos para nuestra compañía, y que mejoremos también nuestro flujo de retención, ¿vale? Que seamos capaces de mantener esos clientes en el tiempo, consiguiendo incluso que sean tan fieles a nuestra marca o a nuestros productos que nos recomiendan a sus contactos, ¿vale? Aquí veis el flujo normal que deberíamos seguir dentro de nuestra organización para la adquisición de nuevos leads, ¿vale? La primera parte sería el capturar. Consiste básicamente en que esos posibles leads nos encuentren, ¿vale? Que hagamos campañas a través de redes sociales u otros medios que nosotros consideremos oportunos en función de los clientes que tenemos, ¿vale? A través de publicaciones que realicemos en nuestros perfiles, a través de eventos que podamos realizar, ¿vale? Que hagamos cosas que puedan llamar la atención a esas personas y que nos permita a nosotros identificarlas para luego empezar a nutrirlas de contenido, ¿vale? Que sería este siguiente paso, que es la parte de nutrir, que consiste en aportar valor a esas personas que hemos identificado, pues ofreciéndoles contenidos de interés, información útil para él o para su empresa, que empiecen a sentirse identificados con lo que nosotros estamos vendiendo y que, en definitiva, empecemos a generar un interés cada vez mayor en ellos, ¿vale? Una vez que generemos ese interés suficiente nutriendo a estas empresas de contenido, que luego hablaremos un poquito más cuando hablemos del CRM sobre en qué consiste exactamente esta parte de nutrir, pues digamos que vamos a llegar a un estado en el que esos clientes ya están evaluando la compra del producto, ¿vale? Y es el momento en el que debemos iniciar el proceso de venta, en el que tenemos que contactar con esos clientes porque digamos que ya lo vemos lo suficientemente calientes como para acudir a ellos, ¿vale? En ese momento pues arrancaría el tercer paso, que es el de convertir, ¿vale? Lo que estamos diciendo, hemos generado el suficiente interés como para tener un trato más cercano con estas personas, un trato más personalizado, pues de cara a maximizar esa oportunidad de venta, ¿vale? Debemos contar con herramientas que nos permitan saber en qué momento esos leads están calientes, ¿vale? Esos leads están interesados, que luego vamos a ver en el CRM cómo podemos hacerlo. Porque si digamos que esos leads están mostrando interés por nuestra compañía, en el momento en el que muestran el máximo interés es en el momento en el que tenemos que ir a por ellos. Porque pasado ese momento van a empezar a enfriarse y entonces aunque nosotros acudamos a ellos, vamos a tener una menor probabilidad de éxito a la hora de convertir esto en una venta. Vale. Una vez cerrada la venta, es importante que nuestros clientes sigan también un flujo de retención, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Pues lo primero, en que intentemos deleitar a nuestros clientes, ¿vale? Es decir, oye, que tengan una buena experiencia en el uso de nuestros productos o servicios, para que los consideren de calidad, ¿vale? Para que luego podamos nosotros expandirnos en ese cliente, es decir, convertir ese cliente en un cliente recurrente o poder ofrecer, por ejemplo, productos complementarios a los que ya hemos vendido en ese cliente, ¿vale? Para crecer dentro del mismo y que represente un mayor valor para nosotros. ¿Qué nos va a permitir esto, ¿vale? Pues nos va a permitir que luego ese cliente pueda incitar a que otras personas utilicen nuestros productos e influir en esas personas, ¿vale? Esta influencia puede ser una influencia activa o una influencia pasiva, ¿vale? Una influencia activa es la mejor de todas. Por ejemplo, aquí sería una recomendación directa, por ejemplo, a sus familiares, a sus amigos, pues hablándoles un poco sobre la experiencia que ha tenido con nuestros productos y con nuestros servicios. Y al final, digamos que esto tiene un impacto directo sobre las ventas porque esas recomendaciones que te hace una persona cercana normalmente las sigues, ¿vale? Una recomendación indirecta, pues ¿qué es? Es, por ejemplo, el dejar una buena reseña dentro de una página web,
el dejar una buena reseña en Amazon o cualquier otro canal de ventas que estemos utilizando, ¿vale? Como ya sabéis, hoy en día esto está ganando muchísima importancia, ¿vale? Ya que todos basamos nuestras decisiones de compra en las valoraciones que otros compradores u otros usuarios pues han realizado sobre un producto o servicio. Por lo que es importantísimo que ofrezcamos un buen producto a nuestros clientes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que para compensar un mal comentario o una mala valoración que obtengamos en uno de nuestros canales de venta, vamos a necesitar 5 valoraciones positivas, ¿vale? Por lo que es imprescindible el cuidar un poco la relación con nuestros clientes para que no se conviertan en detractores de la marca. Vale. En esta diapositiva podéis ver estos mismos embudos de venta y adquisición, pero esta vez desde un punto de vista del cliente, ¿vale? ¿Cuáles son un poco las fases por las que pasa el cliente a la hora de comprar un producto o un servicio? Como veis, al igual que teníamos en la diapositiva anterior, tenemos 4 fases hasta el proceso de compra, ¿vale? Fase de concienciación, que es la fase en la que el cliente pues, va dándose cuenta de la necesidad y que puede, digamos, conectarse con uno de nuestros productos o servicios, ¿vale? Pues porque recibe información a través de algún canal, Instagram, LinkedIn, el boca a boca, ¿vale? Una segunda fase de consideración en la que el cliente empieza a buscar información sobre ese producto para ver si realmente, pues, lo necesita o no. Una tercera fase de evaluación en la que ese potencial cliente, ese lead, ya está evaluando distintas alternativas que existen en el mercado y ya está comparándolas entre ellas. Y una cuarta fase de involucración en la que ya se mete más en profundidad, pues a evaluar una o dos alternativas y decide si finalmente la adquirirá o no, ¿vale? Como veis, al igual que antes, todo este flujo tiene forma de embudo, ¿vale? Un embudo de entrada y un embudo inverso de salida, ¿vale? ¿Por qué tiene esta forma? Porque la anchura de cada una de estas fases lo que intenta es representar el tamaño que supone la oportunidad, ¿vale? Que lo calculamos básicamente como el número de personas o leads que tenemos en cada una de esas fases multiplicado por el valor potencial que supone cada una de esas oportunidades, ¿vale? Cada uno de esos leads. En la fase de consideración, por ejemplo, lo que veis es que contamos con un gran volumen de leads que vamos perdiendo en el resto de fases, ¿vale? Pues porque no ven valor a nuestro producto o porque, digamos, que no entramos dentro de esos productos que están evaluando de una forma más profunda. A través de nuestro sistema CRM, las herramientas digitales dirigidas al marketing y ventas, lo que vamos a intentar es que perdamos el mínimo número de personas o de leads al pasar de una fase a otra, ¿vale? Bueno, lo hablaremos un poco más en profundidad cuando hablemos del CRM. Vale, otra de las cosas importantes que tenemos que entender es que dentro de este embudo de ventas, ¿dónde se encuentra la frontera entre el marketing y las ventas? ¿Vale? En el pasado, el departamento de ventas era capaz de comenzar a tener contacto con los clientes potenciales ya en la fase de consideración, ¿vale? Ya cuando se evaluaban un gran número de alternativas y se buscaba información sobre qué hacía cada uno de esos productos. Pero como hemos comentado antes en la parte de desafíos, debido a la gran cantidad de información de la que disponen hoy en Internet los clientes, ¿vale? Pues ellos son capaces de completar esta fase por ellos mismos. Y únicamente empiezan a tener contacto con los proveedores en las fases de evaluación, ¿vale? Cuando la decisión de compra está ya prácticamente tomada, lo que habíamos comentado, y que ya únicamente requieren de un pequeño empujón para, digamos, cerrar esa compra.
¿Qué supone esto? Bueno, pues básicamente lo que supone es que toda la parte de marketing se ha vuelto fundamental, ¿vale? Debemos estar presentes en distintos canales y aportar contenidos diferenciales y de interés para el perfil de clientes que estamos buscando. Debemos ofrecer una experiencia al usuario fluida dentro de todos nuestros entornos de venta y tenemos que hacer que digamos que esas personas se sientan cómodas durante todo el proceso, ¿vale? Pues por ejemplo, personalizando al máximo posible todas las interacciones que tengamos con ellos y evitando el uso de archivos genéricos o de correos genéricos que crucemos con ellos, ¿vale? Por ejemplo. Debemos también contar con recomendaciones y valoraciones positivas de otros usuarios, ¿vale? Porque esto genera una gran confianza en nuestra marca. Entonces, es fundamental lo que hemos dicho antes, que no generemos detractores, ¿vale? Es decir, tenemos que trabajar para conseguir estar dentro de las opciones que el cliente va a llegar a evaluar de una manera más profunda para que seamos capaces de llegar al momento en el que el marketing se conecta con el departamento de ventas. Bueno, de media que sepáis que únicamente uno de cada cuatro leads que llegan a la fase de estar involucrados con ventas llega a su vez a convertirse en una venta como tal, ¿vale? Por lo que está claro, pues que si queremos conseguir, por ejemplo, una facturación de 100.000 euros o de 1.000.000 euros, pues vamos a tener que conseguir un volumen de oportunidades de ventas abiertas, pues de al menos 4 veces más, ¿vale? Por lo que, como hemos comentado antes, mejorar toda la parte del marketing va a convertirse en fundamental para ensanchar al máximo pues el embudo y conseguir captar, digamos, el máximo número de leads posibles. Comentada esta parte teórica, vamos a pasar ahora a hablar sobre algunas herramientas digitales que nosotros podemos utilizar para esta gestión, ¿vale? Deciros que sé que muchos de vosotros pues acudís a estas formaciones porque estáis planteándoos la implantación de una tecnología o porque estáis planteándoos un proceso de transformación digital, ¿vale? Para todos vosotros, que sepáis que existen ayudas económicas destinadas a que podáis crear estos planes de transformación digital y que podáis contar con un asesoramiento especializado y gratuito durante todo el proceso, ¿vale? Por lo que si alguno de vosotros está pensando en iniciar este camino, el plantear pues qué herramientas digitales podrían realmente aportar algo diferencial en su empresa y quieren contar con ayuda externa, que sepáis que podéis hacerlo y que podéis hacerlo de una manera gratuita. Entonces, todos aquellos que queráis, bueno, contactad conmigo a través de LinkedIn o a través del correo electrónico para que pueda aportaros más información sobre estas ayudas y que podamos trabajar en ese camino, ¿vale? Bueno, dicho esto, sobre las herramientas para la gestión de la relación con los clientes, ¿vale? En el mercado existen muchas herramientas digitales que podemos utilizar, ¿vale? Para hacer seguimiento de estos clientes, desde el primer contacto hasta la postventa. Pues como por ejemplo, plataformas de automatización de marketing, ¿vale? Que son herramientas que a nosotros nos ayudan a gestionar y automatizar todas las campañas de marketing, pudiendo generar pues, flujos de trabajo para enviar correos electrónicos automáticos, realizar un seguimiento de la interacción que los clientes hacen con esos correos, evaluar el rendimiento de las campañas y demás. Aquí tenemos, por ejemplo, herramientas como pueden ser Marketo, Mailchimp y muchas otras, ¿vale? Tenemos también softwares de servicio al cliente, que son herramientas pues, dirigidas a administrar un poco la interacción con los clientes durante el proceso de postventa, ¿vale? Que nos permiten pues, gestionar reclamaciones, tickets de soporte, chats en vivo, llamadas telefónicas y todas las comunicaciones que podamos tener con esos clientes, ¿vale? Aquí podemos, por ejemplo, hablar de Zendesk. También tenemos herramientas de analítica web para que podamos pues, analizar la interacción de los clientes con nuestros sitios web.
que nos ayuden a saber el número de visitas, cuánto tiempo pasan cada uno de esos clientes en nuestras webs, qué páginas consultan y demás. Como por ejemplo, pues Google Analytics. Y por último, o bueno, como principal, tenemos los CRM, ¿vale? Que son herramientas que, digamos que podríamos llamar la herramienta clave que nos permite gestionar toda la información relacionada con los clientes, ¿vale? Podemos almacenar datos de contacto, historiales de interacciones con ellos, compras anteriores, digamos, tener una visión completa sobre los clientes y sus procesos de compra. Y además cuentan también con las funcionalidades básicas del resto de herramientas que hemos comentado, ¿vale? Por lo que para la presentación de hoy voy a centrarme en estas herramientas CRM. Bueno, lo primero, deciros que en el mercado existen muchísimas alternativas, muchísimas soluciones CRM de distintos vendedores, ¿vale? Aquí a la derecha lo que veis es el cuadrante mágico de Gartner para la tecnología CRM, que intenta básicamente clasificar las herramientas del mercado en función de su capacidad de ejecución y su visión, ¿vale? Cuando hablamos de capacidad de ejecución, estamos hablando o estamos intentando evaluar la calidad o el rendimiento de esa tecnología, ¿vale? La satisfacción del cliente en cuanto a esa solución. Y por otro lado, la integración de la visión lo que intenta es evaluar la visión de la compañía y la comprensión del mercado, ¿vale? La capacidad que va a tener esa herramienta para adaptarse a necesidades futuras. Es decir, evalúa un poco el cómo va a desarrollarse esa herramienta en el tiempo. Entonces, las soluciones o los vendedores colocados en el cuadrante superior derecho serían un poco las herramientas que desde el punto de vista de Gartner, que es una consultora especializada en estos temas, son las herramientas mejor posicionadas del mercado, ¿vale? Entonces, siempre que queráis analizar una tecnología o ver qué herramientas son un poco pioneras, pues podéis ir a acudir a este cuadrante para poder ver cualquier tipo de tecnología, ¿vale? Pues si estáis evaluando un ERP, por ejemplo, o la implantación de ERPs, de robotización de procesos. Bueno, como veis en este caso, pues tenemos muchos, pero algunas de las, digamos, de las más conocidas y mejor posicionadas, pues podrían ser Salesforce, que es el líder del mercado y una de las soluciones más completas. Y tenemos también HubSpot, Microsoft Dynamics y Zoho CRM, ¿vale? Que esta herramienta de Zoho tal vez podría ser la más económica de las cuatro que tenemos aquí. Entonces, bueno, si alguno tiene interés por una solución concreta, pues puede acudir a sus páginas web y echarle un vistazo. Bueno, como hemos comentado, un CRM es la herramienta principal de los departamentos de marketing y ventas para gestionar la relación con los clientes, ¿vale? Que tiene, digamos, todas las funcionalidades principales necesarias para convertir a un extraño en un cliente que pase a ser promotor de la marca, ¿vale? Que como hemos comentado antes, es el objetivo final. Funcionalidades que van orientadas a las distintas fases o distintos estados en los que se encuentra esa persona, porque no es lo mismo lo que vamos a necesitar, lo que necesitamos con clientes que ya nos han comprado y que queremos fidelizar, que lo que necesitamos para captar nuevos clientes, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál sería el objetivo principal de la utilización de estas herramientas? Pues lo primero, tener la entrada al embudo de ventas, lo que hemos visto antes, lo más ancha posible, ¿vale? Es decir, captar la atención del mayor número de leads posibles y calentarlos al máximo. Y como, digamos, en segundo lugar, el mejorar el ratio de conversión. Es decir, que el número de clientes o de leads que conseguimos pasar de una fase a otra sea el mayor posible, ¿vale? Bueno, ahora vamos a empezar a ver algunas de las funcionalidades principales que tenemos en los CRM, ¿vale? Antes de esto, deciros que bueno, evidentemente existen
muchas soluciones, algunas más complejas que otras, con más o menos módulos, más o menos funcionalidades, funcionalidades más o menos avanzadas. Incluso hay soluciones que van orientadas hacia un módulo concreto y otros prácticamente los abandonan, ¿vale? Pero la presentación, para un poco para la presentación de hoy, lo que quiero es que entendáis qué tipo de cosas suelen incluirse y o qué tipo de funcionalidades podemos encontrar en estos sistemas sin entrar a hablar de una solución concreta. Vale, entonces, dentro de las capacidades de los CRM para capturar la atención del cliente está la parte de optimización de páginas web, ¿vale? Estas páginas web normalmente son el canal principal de ventas que tienen nuestras compañías, ¿vale? Por lo que el intentar o esforzarnos por optimizarlas es una de las, digamos, de las actividades fundamentales que deberíamos desarrollar. ¿Qué quiere decir optimizar? Pues primero, que podamos sacar datos de todas las visitas que estamos teniendo en nuestra página web, ¿vale? Que tengamos información sobre lo que está pasando. ¿De dónde vienen nuestras visitas, ¿vale? ¿Qué origen geográfico tenemos para saber, pues, dónde estamos generando interés? Saber a través de qué medios nos están encontrando esos posibles clientes, ¿vale? Si están accediendo a través de búsquedas directas en los buscadores, que quiere decir que directamente ya nos conocían o estaban buscando algo concreto, si nos han encontrado a través de publicaciones en redes sociales, si acceden a través de referencias desde otras páginas web, si están accediendo a través de blogs, ¿vale? Saber un poco el cómo nos encuentran. Saber también qué páginas están viendo las personas que acuden, ¿vale? Hay siempre contenido dentro de nuestras webs que funciona mejor que otro. Y esto tenemos que empezar a identificarlo. Tenemos que saber qué cosas funcionan para potenciarlas y qué cosas no, para intentar mejorarlas o descontinuarlas, ¿vale? Además de saber a qué, digamos, áreas de la web acceden, también puedo saber cuánto tiempo pasan en cada una de ellas, ¿vale? Porque es posible que accedan porque el título les resulta atractivo, pero una vez que llegan, las abandonan, ¿vale? Por eso el tiempo también es un factor fundamental que este tipo de herramientas nos ayuda a entender, ¿vale? Es decir, el CRM lo que nos aporta son datos clave para poder captar más clientes y generar o adecuar el contenido al interés de estas personas que visitan la web, ¿vale? Otra de las cosas a las que nos puede ayudar es a trabajar en el posicionamiento SEO, ¿vale? Que es básicamente mejorar la posición en la que aparece nuestra página web cuando un cliente la busca, ¿vale? O sea, tenemos que entender que cuanto más abajo salimos, por ejemplo, cuando alguien nos busca en Google, menor va a ser la probabilidad de que esa persona entre a nuestra web, ¿vale? Por lo que es crítico intentar mejorar ese posicionamiento para, pues, estar en la primera página, ¿vale? Sí que es verdad que si no estamos en la primera página ya va a ser difícil que nos encuentren, porque normalmente navegamos únicamente a través de esa primera página y luego lo más arriba posible, ¿vale? Para conseguir esto, pues, ¿qué debemos hacer? Debemos actualizar de una manera frecuente el contenido de nuestras páginas web. Tenemos que añadir las palabras clave dentro de esos contenidos para que luego los buscadores redireccionen a las personas que buscan esas palabras a nuestra página. Y básicamente, pues, el CRM aquí lo que nos ayuda es a identificar cuáles son las palabras clave que buscan los usuarios cuando visitan páginas web similares a la nuestra y, por tanto, pues nos da información valiosa sobre qué palabras deberíamos nosotros incluir. Como hemos comentado antes, el marketing es una de las actividades fundamentales que tenemos que potenciar dentro de nuestra compañía, ¿vale? Y dentro de ella, uno de los puntos fundamentales es estar presentes en las redes sociales adecuadas, generando publicaciones y contenido de interés para los usuarios, ¿vale? Al igual que pasaba con la web, el CRM nos permite también sacar datos de todas esas publicaciones que estamos realizando en las redes sociales, ¿vale? ¿Cuánta gente ha visto las publicaciones? ¿Cuántas veces se han compartido? ¿Cuántos likes han tenido?
¿Cuánta gente ha mostrado el suficiente interés como para clicar en la publicación y luego incluso abrir el link que estaba contenido en ella, que se ha descargado algo que habíamos nosotros publicado? Eso al final, pues lo que nos ayuda es lo que estamos comentando, ¿vale? A saber qué publicaciones funcionan mejor, cuáles realmente generan interés y cuáles no, ¿vale? Para que luego nosotros pues podamos adecuar nuestros contenidos. Dentro de estas funcionalidades en redes sociales, los CRM también nos permiten planificar contenidos, ¿vale? Digamos que calendarizar, construir y calendarizar contenidos, ¿vale? Para estar siempre presentes en las redes y que no estemos pues 5 o 6 semanas sin aparecer, ¿vale? Sin estar visibles. Bueno, evidentemente pues priorizando esos contenidos que a través de los datos estamos viendo que funcionan mejor. Otra de las funcionalidades clave que tienen los CRM son la creación o generación de formularios que nosotros podamos añadir dentro de nuestras landing pages o dentro de nuestras webs, ¿vale? La idea de estos formularios es que los potenciales clientes los rellenen con la información fundamental sobre ellos, ¿vale? Con su número de teléfono, con la empresa a la que pertenecen, con su correo electrónico, el sector y otra serie de información que nosotros consideremos relevante de cara a crear ese contacto o registrar ese contacto dentro de nuestra herramienta, ¿vale? Esto es muy interesante porque lo que nos ayuda es a ampliar nuestra base de contactos y además ampliarla de una manera automática sin la necesidad de que tengamos nosotros que destinar personas a meter datos manualmente. Es importante que dentro de estos formularios que nosotros creemos dentro de nuestras herramientas y que luego compartamos con los potenciales clientes, añadamos los campos que nosotros consideremos importantes para luego poder segmentar los clientes, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Kaizen, es interesante que cada vez que alguien rellena ese formulario nos diga a qué sector pertenece, ¿vale? Porque luego cuando nosotros realizamos campañas de marketing vamos a enviar contenido diferente a empresas del sector, por ejemplo, alimentación, que a empresas que, por ejemplo, pertenecen al sector de la automoción, ¿vale? Ya que el contenido que va a ser relevante para cada uno pues es completamente distinto. El que un cliente nos dé su información, pues no es tan sencillo, ¿vale? Y para ello vamos a tener que ofrecer algo interesante a cambio, ya que si no, pues nos va a ser bastante difícil que nos dé sus datos. ¿Qué tipo de cosas podemos ofrecer? Podemos ofrecer catálogos, podemos ofrecer accesos a artículos de interés, a un vídeo concreto. Y lo que podemos hacer es bloquear esos contenidos hasta que esos posibles compradores pues nos hayan aportado esa información, hayan completado ese formulario, ¿vale? Sí que es verdad que dentro de nuestras webs pues podemos tener también un formulario de contacto para gente que ya está interesada en nosotros y que quiere directamente que le contactemos. Vale. Una vez que ya hemos conseguido atraer a esos clientes potenciales a nuestras páginas web y hemos conseguido que rellenen la información en los formularios, pasarán a formar parte de nuestra base de clientes, ¿vale? Y una vez que conseguimos esto, ya los tenemos fichados, necesitamos empezar a seguirlos, ¿vale? Monitorizar su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues empezar a ver cuántas veces entran a nuestra web, empezar a ver cuántos correos abren. Es decir, empezar a controlar las interacciones que ese contacto está teniendo con nosotros, ¿vale? A esto se le llama nutrir al cliente. Es decir, yo voy a intentar enviar, aportar información que yo considero relevante a ese cliente y lo que voy a empezar es hacer un seguimiento de si realmente eso que yo le envío lo consume o no, ¿vale? Porque cuanto más consuma los contenidos que yo le estoy enviando, mayor va a ser el interés que yo identifico en ese lead. Es decir, voy a considerar que ese lead está más interesado en mi compañía, ¿vale?
Con esto en mente, otra de las funcionalidades que nos aporta el CRM es ser capaz de clasificar a estas personas. Es decir, además de seguirles, empezar a dar una puntuación a cada uno de ellos según su nivel de interés. ¿Qué quiere decir esto de dar una puntuación según el nivel de interés? Bueno, nosotros estamos siguiendo a esos leads y sabemos que cuanto mayor sea el número de interacciones que está haciendo con nosotros, mayor es su nivel de interés, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que decidir aquí es cómo vamos a evaluar cada una de esas interacciones, porque no todas suponen el mismo nivel de interés, ¿vale? No es lo mismo que una persona haya abierto uno de mis correos, que, o sea, no es lo mismo esa persona que, por ejemplo, una persona que abre mi correo, pero además luego se descarga un archivo adjunto, además clica en la URL y encima puedo medir puedo saber que ha rellenado un formulario, ¿vale? Entonces, a través del CRM, lo que puedo decir es cuántos puntos, o puedo hacer una clasificación por puntos en la que empezar a dar puntos cada vez que estos leads ejecuten una de estas interacciones con nosotros, ¿vale? Por ejemplo, puedo registrar dentro de mi CRM que cada vez que un cliente abra uno de mis correos electrónicos, le dé 5 puntos. Cada vez que vaya a nuestra web, le dé otros 5 puntos. Cada catálogo, por ejemplo, que se descargue, que le dé 20 puntos extra. Cada webinar a la que se apunte, 50, ¿vale? Y de esta forma, tener una clasificación del estado de cada uno de esos leads, ¿vale? Y ver, pues bueno, cuán calientes están. Es decir, ver cuándo se encuentran en un estado en el que ya tiene sentido que nuestro departamento de ventas contacte con ellos. Por ejemplo, yo puedo definir que cuando llego a un nivel de 80 puntos es el momento de contactar con esos clientes, ¿vale? Esto es muy interesante porque lo que voy a hacer es dedicar a mis recursos de ventas a las oportunidades que mayor probabilidad de conversión tienen, ¿vale? Porque, como sabemos, pues no tiene nada que ver el ir a un cliente que ya me conoce o que sé que está investigando sobre mí, que una venta a puerta fría en la que casi nos cuelgan el teléfono. Para nutrir y ir generando un mayor interés en los clientes y que vayan aumentando estas puntuaciones, los CRM nos ofrecen también funcionalidades clave como son la creación de workflows, ¿vale? Que es básicamente crear un proceso automático que esté basado en el comportamiento de los leads, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, esta formación. Yo puedo haber hecho una publicación en LinkedIn en la que hablo sobre la formación y que a su vez tenía un formulario de inscripción, ¿vale? Entonces, yo lo que puedo definir es un proceso automático en el que cada vez que una persona rellene un formulario, le llegue un correo electrónico agradeciendo su inscripción con un enlace, por ejemplo, a la web para que pueda ir consumiendo información o pueda ver algún vídeo. Un día antes del evento puedo definir enviarles el enlace de la sesión con un archivo, por ejemplo, adjunto sobre las características de un CRM. Además, todos estos, digamos, correos o interacciones que hago con ellos, puedo hacer que estén personalizadas para cada cliente. Aunque el proceso esté automatizado, yo puedo hacer que a cada cliente le llegue un correo electrónico con su nombre y con su información personal, ¿vale? Que luego lo veremos en la siguiente funcionalidad. Es decir, lo que me permite es un poco personalizar la interacción que yo tengo con él para tener un trato más personalizado. Una vez realizado este evento, este webinar, por ejemplo, puedo pues ver qué personas finalmente no asistieron a el evento y puedo enviarles la grabación del mismo. A las que lo hicieron, pues puedo enviarles un correo de agradecimiento y la posibilidad de una posible llamada de teléfono. Esto al final, estas funcionalidades de workflow son muy útiles porque cuando empezamos a tener una base de clientes importante, pues nos es muy difícil realizar este trabajo de una manera manual, ¿vale? Y mucho más
si en vez de realizarlo de forma, digamos, genérica, vamos a intentar personalizar los mensajes. Y además, pues bueno, no tiene sentido que destinemos el tiempo de nuestras personas a realizar algo que puede ser fácilmente automatizado, ¿vale? Deberíamos destinar el tiempo de estas personas a actividades de mayor valor, como puede ser la creación de contenidos que luego vamos a utilizar en estos workflows automatizados. Perdonad. Vale. Otra, o bueno, como hemos comentado en los workflows, una de las tareas básicas también que podemos realizar es el envío de mails, ¿vale? Los CRM tienen una funcionalidad de email marketing que nos permiten, entre otras cosas, ¿vale?, tener acceso a la creación de plantillas de email, que es básicamente pues emails en las que aparece nuestra imagen corporativa arriba, en un diseño pues atractivo, con una firma de correo, con los distintos accesos a nuestras redes sociales. Al final, pues bueno, tener un poco diseños que marquen la diferencia con respecto a un mail tradicional, ¿vale? Y por otra parte, también son herramientas que nos permiten pues personalizar, lo que comentábamos antes, los correos electrónicos, introduciéndoles variables. ¿Qué quiere decir esto de introducir variables? Pues que yo, que cuando escribo un correo o defino un correo para un envío masivo, en vez de decir hola Fernando, lo que digo es hola y luego defino la variable cliente, ¿vale? Y de esta manera lo que va a hacer este envío de correos masivo es a cada uno de sus clientes va a acceder a la base de datos de ese cliente, a la información, y va a coger su nombre y entonces a cada uno le va, digamos, a pegar en ese correo su información personalizada, ¿vale? Esto combinado pues con la parte de automatización suele ser bastante, bastante útil para nosotros, ¿vale? Ejemplos que para lo que podemos utilizarlo, pues para enviar un bono promocional en los cumpleaños de nuestros clientes, un descuento cuando ha pasado un año desde su última compra, ¿vale? O cualquier otra cosa que queramos automatizar. Además de esto, también tenemos integradas todas las características que luego nos van a permitir hacer un seguimiento de la interacción con el correo, ¿vale? Y ver de manera gráfica esa interacción. ¿Quién lo ha abierto? ¿Quién no? Y demás. Otra de las funcionalidades clave que suele ser muy importante en todos los CRM es la parte de generación de paneles de indicadores. El tener al final unos indicadores bien definidos y verificarlos con una frecuencia adecuada es algo que realmente va a ayudarnos a nosotros a conseguir objetivos de venta, ¿vale? Y a través de los CRM lo podemos hacer pues de una manera bastante automática. Es importante que dentro de nuestros equipos de marketing y ventas tengamos dos tipos diferenciados de indicadores. Indicadores de resultado e indicadores de proceso, ¿vale? Cuando hablamos de indicadores de resultado, lo que estamos hablando es básicamente de objetivos finales que yo quiero conseguir. Por ejemplo, volumen de ventas de 1 millón de euros, ¿vale? Y los objetivos de proceso pues son las actividades que a mí me van a ayudar a conseguir ese objetivo. Pues, por ejemplo, el número de emails que he enviado, el número de llamadas que he realizado a clientes, el número de visitas que he realizado, que al final son acciones pues que, como hemos dicho, nos van a ayudar a conseguir esos objetivos. Por lo que es importante que cuando los definamos tengamos estos dos en mente. Típicos indicadores de objetivo que podemos marcar, pues las ventas por región, ventas por producto, ventas por canal, ventas por vendedor. Otra de las funcionalidades del CRM es tener una visibilidad completa del embudo de ventas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que puedo ver en cada una de las fases del embudo cuántos leads tengo. Que sería, por ejemplo, en este caso, en la imagen que veis a la izquierda, pues cada una de las tarjetas que tengo. Puedo ir moviéndolas a lo largo de todo ese embudo cuando el lead cambie de fase. Dentro de cada uno de esos leads y cada una de esas fases,
puedo listar, por ejemplo, acciones concretas que tengo que realizar con esos leads para poder moverlos a la siguiente etapa, ¿vale? Imaginaros que soy una empresa que vende CRM, que tengo a uno de mis leads en una fase inicial, y yo lo que defino a nivel de CRM es que como mínimo tengo que realizar una demostración de la solución, es decir, pues una sesión en la que muestro al cliente cómo funcionaría la herramienta en su caso, enviar un presupuesto de la implantación y tengo que finalizar con una llamada tras el envío de ese presupuesto, ¿vale? Y luego aquí puedo ir a través del CRM chequeando si estoy llevando a cabo esas actividades o no. Además, dentro de cada uno de los leads, puedo también tener acceso a todas las interacciones que he realizado con ellos, ¿vale? Pues emails que hemos cruzado, documentos que hemos compartido, para que tengamos toda la información consolidada en ese sistema. Esto es muy importante, porque al final nos va a proporcionar o vamos a ser capaces de proporcionar una mejor experiencia de compra al cliente, una experiencia más fluida en la que sabemos en todo momento lo que ya hemos hablado con él y lo que no. Y además, en caso de que un comercial abandone la compañía, pues nos vamos a asegurar de quedarnos nosotros con toda la información de esos clientes, pues bueno, para que si se va, no nos quedemos nosotros sin poder o ser capaces de recuperar ese contacto. Bueno, otra de las funcionalidades que tenemos es la programación de actividades y reuniones. Es decir, oye, podemos planificar como vendedores pues todas las actividades que vamos a realizar durante las próximas semanas. No solo para no perder esta información, porque sabemos que es importante, sino también pues para tener un plan de trabajo que podemos reportar y luego saber si estamos llegando o no a completar esos planes de trabajo e identificar oportunidades de mejora, ¿vale? Y además también solemos tener integradas otras funcionalidades que nos permiten agendar reuniones con estas personas, ¿vale? Por ejemplo, pues cuando cogemos una cita con el médico, que nos aparece las horas que tenemos disponibles para poder elegir una hora concreta que el sistema sabe que esa persona está disponible, ¿vale? Pues lo mismo para nuestro equipo comercial, por ejemplo. Aquí veis una foto de esto, pues básicamente yo en un correo electrónico puedo insertar un enlace que les va a llevar al calendario concreto de cada una de esas personas. Y bueno, la última funcionalidad de la que quería hablaros, que es la de poder hacer presupuestos traqueables para el cliente, ¿vale? Es decir, que yo a través del CRM puedo crear un documento de presupuesto que luego comparto con ellos y puedo saber pues, el momento en el que el cliente accede a ese presupuesto y dónde ha pasado algo más de tiempo, ¿vale? Esto pues al final nos puede aportar información sobre algún punto puede tener conflicto, ya que podemos detectar que ha estado bastante tiempo revisándolo, o nos puede aportar también información sobre cuándo lo abre para yo aprovechar ese momento para realizar una llamada pues justo después y hablar con el cliente en el momento en el que tiene fresca esa información. Bueno, además de estas funcionalidades, sí que me gustaría hablaros de otras herramientas sin alargarme mucho, así que les voy a comentar un poquillo por encima. Me gustaría hablaros también del tema del SEM, ¿vale? Antes hemos hablado del SEO, que básicamente consistía en optimizar el contenido y la estructura del sitio web para mejorar la clasificación orgánica en los resultados de búsqueda, ¿vale? Lo que significa que no es necesario pagar para que la web aparezca lo más arriba posible. Sino que lo que hemos comentado pues sería, oye, actualizar el contenido con más frecuencia, utilizar palabras clave y demás técnicas, ¿vale? Por otro lado, esta parte del SEM se refiere al uso de anuncios pagados en los motores de búsqueda, ¿vale? Como puede ser Google Ads, que básicamente lo que nos va a permitir es aparecer en los resultados de búsqueda de una manera destacada, ¿vale? Las primeras páginas que soléis ver cuando hacéis una búsqueda a través de Internet, ¿vale? Esta herramienta lo que tenemos que entender es que implica el pago por clic, ¿vale? Que básicamente nosotros lo que hacemos es establecer
o sea, qué palabras clave queremos utilizar para que cuando los internautas pues, utilicen esa palabra aparezcamos los primeros y que luego los motores de búsqueda nos posicionen en esa primera posición. Y lo que hacemos es establecer un presupuesto que una vez se consume, pues dejamos de aparecer en esas primeras posiciones para esas palabras clave. Aquí tenemos que entender que el coste por clic va a depender de las palabras que nosotros seleccionen, ¿vale? Pues las palabras que más utiliza, o sea, las más utilizadas o que más empresas están utilizando, pues van a tener un coste más elevadas debido a su demanda. ¿Cuál es un poco la ventaja del SEM frente al SEO? Pues bueno, el SEO al final nos requiere tiempo, nos requiere recursos y esfuerzo y nos va a permitir, digamos, conseguir resultados a largo plazo. Mientras que esta parte, la parte del SEM, lo que nos permite es obtener resultados casi inmediatos una vez que lanzamos las campañas publicitarias, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que una vez que yo consumo esa bolsa que he destinado o ese presupuesto, pues voy a dejar de aparecer, ¿vale? Por lo que siempre es importante trabajar en el SEO, que es lo que habíamos comentado antes. Bueno, y por último, para la sesión de hoy, sí que me gustaría hablaros de chatbots que podemos implementar dentro de nuestra página web, ¿vale? Que son básicamente herramientas de inteligencia artificial diseñadas para interactuar con los clientes de una manera automatizada y poder darles asistencia en tiempo real. Imaginaros que tenemos una, por ejemplo, imaginaros que tenemos una tienda de ropa, ¿vale? Y utilizamos un chatbot en la web para mejorar la experiencia del usuario, ¿vale? Pues aquí podemos hacer que los usuarios puedan directamente interactuar en con este chatbot para buscar productos, ¿vale? Que le podamos decir que el chatbot nos salude, que sería una especie de pop-up en la parte derecha de la web, por ejemplo, que nos dé los buenos días y que me pregunte en qué me puede ayudar, ¿vale? Y que nosotros le digamos, oye, estoy buscando camisetas y que ese chatbot pues, sea capaz de filtrar los productos de la página web mostrándoselos al cliente para que este, pues, en vez de tener que ir navegando a través de filtros, pueda directamente hablar con este chatbot para hacer ese filtrado de una manera automática, ¿vale? Estos chatbots también nos sirven de cara al soporte postventa, ¿vale? Para mejorar la experiencia después de la compra. Pues, por ejemplo, para poder enviar confirmaciones de pedido, para poder proporcionar información a los usuarios que accedan sobre el seguimiento del envío, responder a consultas sobre las devoluciones de producto. Todo lo que se nos ocurra, ¿vale? Bueno, y básicamente esto. Bueno, con esto acabo la presentación de hoy. Recordaros otra vez el tema de las ayudas, que sé que muchos de vosotros estáis aquí porque estáis interesados en implantar algún tipo de tecnología o por lo menos evaluar qué tipo de cosas podrían tener sentido dentro de vuestras organizaciones. Entonces, lo dicho, que sepáis que contáis ayuda para poder realizar esto de una manera gratuita y que si alguno está interesado, que contacte conmigo a través de mi correo electrónico o a través de LinkedIn para que le pueda dar más información y os pueda, en definitiva, echar una mano. Así que nada, abro ronda de preguntas por si alguien quiere comentar algo. Gracias, Fernando. Gracias por esta presentación tan, tan clara y tan, tan explicativa. Como decía Fernando, mandaremos un correo, lo pondré en copia para que tengáis su contacto y cualquier duda, ya sea a nivel de la solución que ha explicado CRM o más a nivel general, también el tema de las ayudas, pues podéis contactar directamente con él. Sí que te quería preguntar, muchas veces las empresas nos dicen, esto del CRM me genera más trabajo que beneficios, ¿no? ¿Existe alguna forma de poder integrar diferentes aplicaciones? Me refiero, por ejemplo, me llega un correo electrónico de una empresa que no tengo en mi base de datos de clientes,
pongo este ejemplo, de alguna forma poder integrarlo al CRM, porque has explicado un montón de funcionalidades, que también otra pregunta que te quería hacer es, ¿son las funcionalidades genéricas de CRM o es en específico de HubSpot, creo que era? Sí, aquí yo lo que he basado es la presentación un poco con imágenes de HubSpot, ¿vale? Pero estas funcionalidades sí que son funcionalidades que podemos encontrarnos en cualquier CRM. Lo que tenemos que entender, sí que es verdad, es que los CRM están compuestos por módulos. Entonces es posible que yo implante un módulo concreto que solo aborde parte de las cosas que hemos comentado hoy, ¿vale? Entonces sí que es interesante esta parte que comentas, Sergi. Y es que primero las empresas tienen que identificar, oye, ¿qué partes de ese CRM realmente les son relevantes? ¿Vale? Por ejemplo, igual hay una empresa que únicamente quiere poder llevar un seguimiento de la actividad que hace con sus clientes, poder tenerlo todo registrado y consolidado en un único sitio, y entonces va a ir a un módulo pequeñito y fácil de implantar. Que no tendría sentido, por ejemplo, ir a por una solución ya más completa que lo que dices, que como dices, pues me va a generar más trabajo que el beneficio que me va a poder aportar. Por otro lado, esta parte de por ejemplo, registro automático que me estás comentando, no es necesario que contemos con un CRM. Nosotros podemos tener, digamos, pequeñas aplicaciones desconectadas y luego poder tener pequeñas automatizaciones que podemos nosotros construir, por ejemplo, a través de RPAs, que básicamente son pequeñas robotizaciones de nuestros procesos ofimáticos para generar esas bases de clientes y luego consumirlo un poco pues, o a través de Excel o algún aplicativo que podamos nosotros construir, por ejemplo, a través de Power Apps, de herramientas de Microsoft. Entonces, para mí lo fundamental sería identificar en cada uno de los casos a qué queremos llegar, que es los puntos críticos que tenemos que cubrir, y en base a eso ya luego decidir, oye, si lo que necesitamos es un CRM o si lo que necesitamos es mejorar el Excel que tenemos en nuestra compañía. O sea, no irnos directamente a implantar una solución completa. Vale, perfecto. Mónica pregunta más a nivel de posicionamiento. Dice, soy abogada y situarme en un buscador es muy caro. ¿Qué opción recomiendas para hacerme más visible? Vale, aquí una de las herramientas que funciona muy bien es el posicionamiento a través de redes sociales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en tu caso seguramente te pueda resultar de mucho interés el empezar a generar contenido a través de LinkedIn. Generar contactos y luego hacer publicaciones que tú consideres relevantes o que veas que son de actualidad para intentar ir llegando cada vez a un mayor número de personas, ¿vale? Y que puedan ir recomendándote y que esas personas vayan direccionando flujo hacia tu página web, ¿vale? Porque eso te va a ayudar también luego con el posicionamiento SEO que tú tienes de esa web. Entonces, para mí, yo sí que creo que lo principal es que te apoyes en esa plataforma. Perfecto. Sino también el tema del SEO, ¿no? Que comentabas. Al final es un método de posicionamiento que es gratuito, entre comillas, ¿no? Sí que se tiene que trabajar, pero no es como el SEM, que ya tenemos que invertir. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. En todo caso, como decía, tenéis el contacto de Fernando, el mío. Por correo electrónico, por redes sociales, también en LinkedIn estamos, así que cualquier duda sabéis dónde encontrarnos. Y nada más, Fernando, muchísimas gracias por todo y a los asistentes, pues nos vemos a la siguiente. Gracias a ti, Sergi. Vayan bien. Bueno, igualmente, hasta luego. Buenas vacaciones. Vayan bien. Hasta luego. Hasta luego.